Juanjo hablaba de esta sincronicidad y de que él iba por delante de mí. Y esto es natural que sea así, es como tienen que ser las cosas. El discípulo, el alumno, tiene que seguir adelante. El maestro lo deja allí en la frontera y de ahí el discípulo tiene que seguir más allá. Y yo no sé, Juanjo, si tú eres consciente, si te das cuenta de la importancia, de tu importancia aquí. Porque la importancia que tiene para el maestro poder ver con los ojos de este cuerpo que aquel que un día fue su alumno, hoy es su maestro. Y si Juanjo hoy ha estado aquí con esta brillante exposición y se ha convertido en maestro, significa que estoy haciendo bien mi trabajo y cumpliendo con mi propósito en esta vida. Así que gracias, Juanjo, por eso. Y en tu nombre. Y en tu nombre quiero también recordar a todos los discípulos que han crecido. Me considero, soy un privilegiado, porque ya son una docena aproximadamente de discípulos que han publicado sus propios libros. Y no sé cuántos maestros pueden decir eso. Así que parece que por ahora voy haciendo las cosas bien. Imagino que aquí entre ustedes, Habrá muchos, algunos, que están aquí buscando un nuevo saber, buscando ampliar su conocimiento. Algunos estarán buscando respuestas para sus dificultades, sus inquietudes en la vida cotidiana. Y imagino también que la mayoría está cargando, arrastrando, tratando de superar algún dolor, alguna pena y el sufrimiento. Eso es natural porque todos pasamos por eso. Es parte de esta vida. Hay una cosa importante que yo aprendí con el trabajo con la terapia de vidas pasadas. Y es que los terapeutas... Crecemos, nos desarrollamos y evolucionamos gracias al dolor de otros. Es por el dolor, por el sufrimiento de personas como ustedes que hoy yo estoy aquí hablando de esto. Y soy consciente de eso. De modo que, antes de seguir, quiero honrar vuestro dolor y vuestro sufrimiento. Porque gracias a eso yo soy lo que soy hoy. Dentro del año que viene, cumpliré 30 años con la terapia de vidas pasadas. Y Ustedes se imaginan que en 30 años pasan muchas cosas. Hace 30 años, en mis inicios, yo no me imaginé, así, yo ni siquiera sabía de lo que voy a hablar hoy. Esto fue algo que fui aprendiendo con el tiempo y donde después de recibir las enseñanzas de mis maestros, pude comprobar que los pacientes, las personas que venían a consultarme, se convirtieron en mis mejores maestros porque fue gracias a ellos y como les decía antes, gracias a su dolor, que yo por fui profundizando en la terapia de vidas pasadas. Cuando yo me inicié, el objetivo básico era bastante limitado, tengo que reconocerlo, porque hace 30 años atrás se sabía que la terapia de vidas pasadas era una herramienta muy eficaz en el tratamiento de las fobias, de los miedos y de algunos dolores físicos que no tenían explicación. Las cosas eran bastante sencillas en sí. Eh, lo clásico, por ejemplo, lo clásico era que una persona que a lo mejor tenía, tenía miedo, tenía claustrofobia, miedo de estar en lugares cerrados, sin ventilación, o a lo mejor como en este salón, lo clásico era que aparecieran experiencias traumáticas de vidas pasadas donde esa persona había muerto enterrada viva o en el derrumbe de una mina o emparedada como se solía hacer como castigo. Otras, que eran muy comunes, era la persona que tenía miedo a hablar en público, que no podía estar aquí haciendo lo que Juanjo y yo y otros obradores han estado haciendo. Y eso se comprobaba muchas veces, se corroboraba con experiencias de vidas pasadas donde esa persona había muerto en una ejecución pública, lo cual era muy común en el pasado. Seguí, de modo que esas eran las preocupaciones básicas. ¿no? La otra, por ejemplo, cuando hablábamos de. Dolores físicos, por ejemplo, porque esto yo lo he visto, algunas neuralgias del trigémino, que no sé si ustedes saben lo que son, que es ese dolor terrible que ocupa ¿no es cierto, uno de los ojos o la mitad de una cara. Y, por ejemplo, era común encontrar que a lo mejor esa persona en una vida pasada le habían clavado una lanza en el ojo. Estamos hablando de cosas muy traumáticas y disculpen si lo menciono pero para que vean después la evolución de esto, ¿no? De modo que esa era la preocupación. La otra idea que teníamos en aquella época era que el nacimiento reactivaba recuerdos o experiencias traumáticas de otras vidas. Lo, lo más lógico, lo más gráfico, era la persona que en una vida pasada Moría en la horca y en esta vida nacía con una circular de cordón. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el momento de nacer, esa persona revivía o reactivaba la impronta traumática de aquella muerte en la horca. Pero, ¿qué pasó? Que a medida que fui trabajando y trabajando con esta cosa del nacimiento, pronto empecé a descubrir la importancia de la vida intrauterina, que hasta ese entonces no se le prestaba mucha atención. Y descubrí otro mundo más allá de las vidas pasadas. Me di cuenta que más allá de la relación que había con vidas pasadas, en el vientre materno pasaban cosas, pasan cosas. Por eso tuve que escribir un libro sobre eso. Porque ustedes imagínense que estando nueve meses en la panza de mamá, estamos dentro del campo emocional de mamá. Y no solamente eso, estamos dentro del campo de conciencia de mamá. Por lo tanto, sentimos todo lo que le pasa a mamá como si fuera propio y sentimos, quedan grabados en nosotros los pensamientos de mamá. Eso implica que sin quererlo, sin saberlo, sin saber nada mamá, cargamos con sus emociones, con su estado anímico y con sus pensamientos cuando estábamos ahí dentro. Y entonces empezó a aparecer otra cosa, que a veces algunos miedos, algunas dificultades que, tenían algunas, que tienen algunas personas en esta vida, dificultades en la relación de pareja, y otras cosas más, resulta que estas, estas cosas se deben a lo que pasaba en el vientre materno, no eran ya solo las vidas pasadas, y muchas personas de pronto resolvían a lo mejor su miedo e incluso su depresión de la vida adulta trabajando la vida fetal. Me acuerdo, por ejemplo, de un, una experiencia, impactante también me acuerdo de pronto en este momento un paciente que tenía crisis asmáticas broncoespasmos y entonces el paciente llega a la consulta empieza a trabajar entra en regresión estaba bien sin el espasmo respiraba bien y cuando atraviesa por el vientre materno empieza a con una crisis de broncoespasmo y se ahogaba. Entonces, bueno, superado el susto inicial, yo seguí adelante, traté de ac acompañar hasta que saliera, hasta que hiciera el nacimiento. Y entonces ocurrió algo increíble. Cuando simulo el corte del cordón umbilical, se terminó el broncoespasmo. Todo venía de allí de lo que pasaba, de lo que había experimentado en el vientre materno. Y entonces, discúlpenme que yo no me fijé la hora, así que les pido por favor que algunos de ustedes cuando se cumpla la hora, si es que me paso, detenerme allí para dejar espacio para las preguntas. Entonces, bueno, les cuento esto para que comprendan un poco la evolución y todavía no tenía la menor idea del propósito. ¿Qué ocurrió? Que trabajando y trabajando con muchas personas, de pronto, poco a poco, empezó a aparecer el sentido de la experiencia en esta vida. No fue solo ya trabajar. Para resolver el hecho traumático o el conflicto emocional, sino empezaron a aparecer cosas que tenían que ver en esta vida con las vidas anteriores y no me refiero a los conflictos emocionales, sino a determinadas experiencias que estaban ligadas al pasado. Y me voy, les voy a explicar un poco más esto. Una de las primeras señales fue, me acuerdo, cuando un hombre experimenta, cosa curiosa, una vida pasada en la cual él era síndrome de Down, tenía un síndrome de Down. Hace la experiencia y cuando termina con la experiencia de la muerte, de pronto me dice, ahora sé por qué tuve que pasar por eso. Porque en una vida todavía más anterior yo había sido muy soberbio y me llevaba el mundo por delante. Y, tuve, y necesité esta experiencia como síndrome de Down porque necesitaba el afecto y la ayuda de los demás. Y ya no podía ser soberbio. Y todavía arrastro algo de esa soberbia en esta vida. Entonces empezó a aparecer el sentido de la experiencia, que esto es muy importante, porque a veces, sobre todo cuando trabajamos con enfermedades físicas que no pueden ser sanadas, uno tiene que por lo menos ayudar a la persona a entender cuál es el sentido de esta experiencia para el alma. Porque hay un sentido y hay una razón para todo aquello que tenemos que vivir. Y el propósito del alma está indisolublemente ligado a las experiencias de vidas pasadas. Recuerdo otra experiencia que tiene que ver con esto, les doy algunos ejemplos para que entiendan esta relación, de otro hombre que fue abusado sexualmente en esta vida cuando tenía cinco o seis años. Entonces trabajamos primero con eso para sanar el dolor de esa situación, para recuperar la energía que había perdido en esa experiencia. Y después fuimos a la causa, al origen. ¿Cuál era la experiencia que llevó al alma a tener que pasar por esta cosa tan terrible? Y entonces, este hombre... Se ve en una vida pasada como un guerrero y como los guerreros del pasado, ¿no? Sin moral, sin sentimientos, invadía pueblos, saqueaba y mataba, por matar. Y entonces hay una escena que lo impacta, y es cuando, arrasando un pueblo, se encuentra con un niño pequeño, este niño de rodillas. Le pide clemencia, le pide piedad y él no tiene piedad, él le corta la cabeza a él mismo. Y entonces me dice: Ahora entiendo. Me dice: Porque cuando vi la mirada de ese chico, me vi en el momento del abuso y ese hombre tampoco tuvo piedad de mí. Y entonces tenía que pasar por eso. Claro que en esta vida no le, no le costó la vida, pero comprendió que esta experiencia tan dolorosa de su infancia era algo que su alma tenía que vivir para entender la indefensión, lo que siente el otro, porque el victimario solo empieza a cambiar su actitud cuando comienza a sentir el dolor de los otros. Entonces, esto poco a poco me fue llevando a ayudar a las personas a entender ese sentido de que no hay nada, no hay nada que sea casualidad, no hay castigo tampoco. Aún por más duras que sean las experiencias que tenemos que vivir, esto es un aprendizaje para el alma. ¿Cómo puedo saber? que lo que estoy haciendo duele si yo no siento el dolor. Tengo que sentir el dolor para saber que esto no se hace, no se debe hacer. Y no se debe hacer no porque está mal, hacer, está mal hacerlo, no se debe hacer porque esto duele. Y resulta que necesitamos muchas vidas para eso. No es fácil desprenderse de emociones como la agresividad, la ira la rabia, el egoísmo, la soberbia, la lujuria, la culpa, porque la culpa es otro gigante que atormenta el alma. Y entonces empezaron a venir al consultorio personas que ya directamente venían buscando la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué tengo los padres que tengo? ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Para qué estoy aquí, en definitiva? Entonces, eso fue llevando ampliar el campo de la práctica terapéutica. Ya no se trataba solo de sanar las emociones, ya no se trataba solo de sanar dolores, sino de entender cuál es el sentido de esta vida, cuál es el propósito del alma para esta vida. Y lo que tenemos que saber es que todos tenemos un propósito. No importa el propósito que sea, no importa incluso no importa si no lo sabemos, si no sabemos cuál es ese propósito, porque quiera sí o no, de alguna manera lo estamos cumpliendo, aunque no nos demos cuenta. Lo que sucede es que desde el momento en que tomamos conciencia de que estamos aquí con un propósito, aunque no lo sepamos, nuestra vida empieza a cambiar. Y si tomamos conciencia, si sabemos y descubrimos cuál es el propósito por el cual estamos aquí, no vamos a perder tiempo en esta vida. Y vamos a valorar y entender que esta vida es una oportunidad única para el alma. Y necesitamos cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es la herramienta del trabajo del alma. Y no se trata de huir del cuerpo como... Algunas corrientes espirituales buscan. Necesitamos del cuerpo y necesito que este cuerpo dure lo más posible y en buenas condiciones para cumplir con el propósito que traigo a esta vida. De modo, claro, que si hago consciente ese propósito, todo va a resultar más fácil. Porque. Voy a dejar, como dije antes, de perder el tiempo, voy a dejar de correr detrás de cosas que no son importantes, pero estar aquí tiene un precio también, porque tenemos que adecuarnos a las leyes de la tierra, porque tenemos que adecuarnos a las necesidades del cuerpo y porque tenemos que trabajar para cubrir esas necesidades. Y muchas veces se nos pasa gran parte del tiempo útil de nuestra vida buscando eso, buscando una posición holgada o corriendo detrás de cosas que creemos que no son necesarias, pero que en realidad no lo son. Cuando el alma decide si es que decide, ¿no? Es una forma de decir, cuando decidimos o cuando nos toca venir a esta tierra, a, este, a esta vida, tenemos que pasar por un proceso. Esto implica muchas cosas, porque esto es como preparar un viaje. Cuando vamos a hacer un viaje, ¿no es cierto? Tenemos que elegir un destino al cual llegar, tenemos que trazarnos una ruta para llegar a ese destino que hemos elegido tenemos que hacer preparativos ver qué es lo que vamos a necesitar qué es lo que vamos a llevar con nosotros si vamos en auto veremos tendremos que ver dónde vamos a detenernos dónde vamos a parar dónde vamos a pernoctar dónde vamos a cargar gasolina con quién vamos a ir quiénes van a ser nuestros acompañantes y después, una vez que estamos en la ruta, pueden ocurrir imponderables. Puede ser que en mitad de la ruta decida, bueno, ¿qué tal si tomamos por aquí y cambiamos, cambiamos el destino? ¿O qué tal si nos quedamos un tiempo aquí? Y resulta que después nos olvidamos a dónde teníamos que ir. Para el alma, burdamente es algo parecido. Lo primero de todo es que hay que definir un propósito. Hay que definir para qué voy a venir a esta tierra, qué es lo que necesito hacer. Y eso implica muchas cosas. Podemos venir a cumplir con un objetivo preciso, pero también tenemos que resolver cosas que no resolvimos en otras vidas, cosas que nos quedaron pendientes, asignaturas pendientes, cuestiones que resolver. No es tan sencillo la cosa, porque según lo que, tena, lo que tengamos que completar o resolver de vidas pasadas, va a ser la posibilidad de desarrollar un nuevo objetivo. Y además, si tengo cuestiones sin resolver de vidas pasadas, eso también me llevará a una familia determinada y a una serie de experiencias determinadas. Allí, cuando estamos en lo que es la dimensión del alma, cuando somos energía pura, cuando somos almas, hay seres que afortunadamente nos acompañan y nos guían, nos aconsejan sobre ¿Cuáles son las materias que tenemos que aprobar en este nuevo curso? Algunos hacen caso, otros no. Algunos vienen en rebeldía. Y les cuento que esto ocurre. Porque muchas personas, si ustedes leen algunos de mis libros, en particular El propósito del alma, verán que hay muchas almas que se resisten. A venir aquí, porque claro, cuando estamos en la luz todo es bárbaro. No hay preocupaciones, no hay necesidades, la pasamos bien, somos amados incondicionalmente y sabemos que dejar la luz no es fácil, porque nos vamos a encontrar con dificultades en esta vida, nos vamos a encontrar con dificultades en la tierra. Dificultades del entorno con el cual nos vamos a encontrar y nuestras propias dificultades. Porque arriba en la luz o donde quiera que esté la luz, somos conscientes de cuáles son nuestros puntos débiles, los puntos que nos pueden hacer fallar. Esto que les hablaba antes, la soberbia, la ira, la agresividad, ¿eh? entre otras cosas. La envidia, los celos, y sabemos que nos vamos a encontrar con todo eso en el cuerpo. Y yo no sé si voy a poder. Daré la talla. Estaré en condiciones de hacer lo que se espera que, se, que haga. De modo que muchas almas se lo piensan mucho y no quieren venir. Y entonces, ¿qué ocurre? que ese enfado, esa rebeldía ante lo que hay que hacer, se nota después en la vida cotidiana. Hay personas que están enfadadas con sus maestros, hay personas que están en rebeldía porque están aquí contra su decisión o contra su voluntad. No es que sea contra su decisión, sino contra su deseo. ¿No? Yo preferiría quedarme allá y ahora tengo que estar aquí. Entonces les voy a demostrar a los de allá que estaban equivocados al mandarme porque la voy a pasar mal. Y en vez de aprovechar la oportunidad que tengo para sanarme, voy a demostrar mi disconformidad con actos que en definitiva irán en contra de mi bienestar, solo para demostrar que los de arriba estaban equivocados. Porque es lo que hacen los chicos a veces con los padres, ¿no? Cuando papá les dice, bueno, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a aquella fiesta, no, no quiero ir, no me gusta, y después el chico se pasa ahí toda la fiesta, ¿no es cierto? De brazos cruzados en un rincón, vieron que yo les dije que acá le iba a pasar mal, y lo pasa mal. ¿No? Así nos ocurre a nosotros. Entonces, venir aquí, y esto para que comprendan el esfuerzo de lo que significa. No es nada fácil porque arriba todo es cuando planeamos un viaje. Estamos en casa, ¿no es cierto?, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro compañero, nuestra compañera, planeamos el viaje y todo parece bárbaro. Arriba todo parece milimétrico, pero cuando estamos aquí abajo, resulta que las cosas ya no son tan fáciles. Una cosa es planear un plan, y otra cosa es desarrollar ese plan, llevarlo a cabo. Lo cierto es que entonces ese plan tiene un propósito, un objetivo. Y ese propósito varía de persona, de alma a alma. Y no importa lo que sea. Una de las cosas a veces más difíciles de hacerles comprender a las personas es que no hay misiones más importantes que otras. Algunas personas vienen, bueno, quiero saber cuál es mi misión en esta vida. ¿no? Y todos esperan una gran misión, no sé, a lo mejor como la Madre Teresa de Calcuta. Pero hay que estar ahí, ¿no? ¿Estamos preparados para ser la Madre Teresa de Calcuta? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que renunció ella? Los propósitos a veces son... Por lo general, son mucho más precisos. A lo mejor el solo hecho de liberarte del deseo de venganza te puede llevar toda una vida. Nada más que eso. Yo cuento una anécdota, un, una historia hindú en, en, en mi libro del propósito, que, bueno, algunos ya me la habrán escuchado, pero es una de mis favoritas para explicar esto. Resulta que, había un hombre rico en la época de Buda que fue a una charla del Buda, a una enseñanza. Y este hombre cuando asiste a esta enseñanza del Buda, despierta su conciencia. Y entonces toma la decisión de desprenderse de todas sus riquezas, de todos sus bienes, de todas sus tierras, para retirarse a meditar a la montaña y alcanzar el nirvana la iluminación entonces reparte sus bienes entre su familia, entre sus amigos, entre gente del pueblo y arregla con un sirviente a cambio obviamente de una buena retribución arregla con este sirviente para que dos veces a la semana le lleve ropa limpia y comida a su retiro en la montaña y así se pasa muchos años en meditación, este, sirviendo, este sirviente llevándole puntualmente dos veces por semana ropa limpia, comida, y un día este hombre deja su cuerpo. Y en cuanto él deja su cuerpo, su sirviente también desencarna. Y gracias a que estuvo en meditación durante muchos años, Finalmente, este hombre, su alma, entra en el nirvana y cuando está ahí en el nirvana, de pronto, ve con sorpresa que está también el sirviente, y dice, oigan, pero ¿cómo es esto? Yo me desprendí de todas las cosas, de todas mis posesiones, de todos mis bienes, me fui a vivir a la montaña en una cueva, solo durante 30 años, y resulta que mi sirviente también está aquí. ¿Cómo es posible? Y entonces un maestro le dice, es que gracias a que tu sirviente te atendió durante 30 años, tú estás aquí. Entonces, les cuento esto porque, porque a veces soñamos con grandes misiones. Y la primera misión que tenemos es sanarnos a nosotros mismos. Y a lo mejor ser mamá es la misión más importante que hay en la tierra. Si de pronto hoy te toca cuidar a tus padres ancianos, que no pueden valerse por sí mismos, estás haciendo el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta. No hay necesidad de encerrarse en un monasterio, no hay necesidad de ir a la India, si quieres lo puedes hacer, pero la práctica espiritual es aquí. Es fácil estar en un monasterio porque estás cuidado y porque no hay tentaciones. La cuestión es qué pasa cuando salimos del monasterio. Y saben una cosa: vivir en familia, la familia, y esto es importante hacerlo consciente, la familia nos obliga a una práctica espiritual continua. Y nos dirán, ¿pero cómo, cómo es eso? Es que. La familia implica responsabilidades que no terminan nunca. Nunca se terminan las responsabilidades en la familia. La familia, cuidar una familia, mantener una familia, ser responsable de ella, implica renunciamiento. Hay que renunciar a cosas. Implica desarrollar la paciencia. Implica desarrollar la tolerancia implica practicar la perseverancia en el día a día, implica manejar los estados de humor. Y yo les puedo asegurar que conozco muy bien esto, porque mi esposa Joana está ahí con las dos niñas, seis años y dos años, y les puedo asegurar que a los 66 años que voy a cumplir me encuentro ante un desafío nuevo en mi vida mis pacientes, los alumnos siempre señalan ¿no? y admiran mi paciencia para el trabajo con los pacientes. Pues yo les puedo asegurar que no tiene nada que ver eso con la paciencia que se necesita para acompañar a dos niñas, a dos almas de esta generación que no paran en todo el día y que obliga al renunciamiento constante, porque teniendo niños tan pequeños, hoy mi prioridad es la de ser padre. Y he tenido que renunciar a leer muchos libros que a mí me encantaban, he tenido que renunciar por el momento a seguir escribiendo, porque es imposible. <laughs> y eso es la práctica de la tolerancia, la práctica de la paciencia llevada al extremo mayor que ustedes se puedan imaginar. Y los que son padres de niños pequeños saben de lo que estoy hablando. ¿no? Que cuando estás en vacaciones estás deseando que empiecen las clases, que empiece el cole, porque ya no sabes a qué paré subirte. ¿no? Claro, y hacer consciente de esto es lo que cambia todo. Porque la situación la tienes que vivir. La cuestión es: ¿acepto o no acepto esto que me toca vivir? Porque si entiendo que esto es lo que me toca vivir ahora y lo acepto de buen grado, puedo sacar lo mejor de eso. Y esto es un, un ejemplo eh, práctico de todos los días. Hay cosas que son mucho más serias. Pero esto le pasa a cualquier hijo de vecino. ¿Eh? Entonces. Cuando hablamos del propósito, sin quererlo, estamos cumpliendo con nuestro propósito en pequeñas cosas cotidianas. Y una de las cosas importantes es traer esa conciencia de lo que estoy haciendo en este momento. Estoy cuidando a papá, estoy cuidando a mamá, no puedo ir al cine, no puedo ir a bailar, no puedo encontrarme con los amigos, pero esto es lo que tengo que hacer ahora. Y en este trabajo que estoy haciendo, estoy creciendo. Estoy desarrollando capacidades de mi alma, a través de las cuales mi alma se está perfeccionando y está evolucionando. Porque ¿cómo puedo aprender a tolerar, a comprender y amar a mi enemigo si no soy capaz de tolerar a mis propios hijos? Si no tengo paciencia con mis propios hijos. Y no se crean, ¿eh? porque de vez en cuando se me escapa algún exabrupto a mí. ¿no? Y he tenido que cambiar lo que digo porque las niñas copian todo. Entonces ahora, cuando por ahí tengo un momento de descontrol, en vez de decir un taco, digo algo muy popular en Argentina, la punta del obelisco. ¿no? O me caigo del árbol. Bueno, entonces las niñas repiten eso, pero bueno, por lo menos es más elegante. Vuelvo a repetir, yo también estoy aprendiendo y me estoy desarrollando. Y todavía soy consciente de que hay muchas cosas de mi alma ¿no es cierto? que tengo que transmutar. Y eso es parte del propósito, porque... Cuanto más cosas haga ahora en esta vida, cuanto más consciente sea en esta vida, en la próxima, porque les aviso que en el estado actual que estamos vamos a necesitar una próxima y varias más, las cosas pueden ser diferentes. ¿No? Buda, el Buda decía, si quieres conocer tu pasado, mira tu presente. Si quieres conocer tu futuro, mira tus presentes acciones. Porque de nuestras acciones hoy va a depender lo que vamos a vivir mañana. Y hoy lo que estamos viviendo, ¿eh? lo que estamos viviendo es, si no nos agrada, es consecuencia de lo que hemos hecho antes. Ahora me acuerdo de otra historia, para que vean ustedes la relación que hay entre las circunstancias que nos tocan vivir, que a veces son. Muy desgraciadas, muy desafortunadas. Pero yo lo que quiero transmitirle a ustedes es la convicción de que no hay castigo ahí. ¿Eh? No hay castigo, por duro que sea, y está bien que sea duro, está bien que experimentemos el dolor, porque eso es natural, tenemos que sentirlo, no hay que negarlo. Pero saber que dentro de ese dolor estoy creciendo y que hay una razón para eso, aunque no sea una buena razón para mí. Recuerdo ahora, me viene a la mente la historia de una mujer que su mamá fallece cuando ella tiene tres años. Tenía un hermano dos o tres años mayor. Su papá no podía con la situación y le entrega a ella a unos tíos para que la cuiden unos tíos maternos, y a su hermano lo entrega a otra familia. Y después desaparece. El padre desaparece de la vida. Muchos años después, ella se entera o descubre que su padre se ha casado, ha formado otra familia, tiene hermanos que no conoce. Pero la cosa no termina ahí. Cuando ella, desde los tres años, que estaba y ella sabía que esa no era su familia y tiene ese, tenía ese recuerdo. Cuando tiene seis años, a los tíos no se les ocurre mejor idea que adoptarla y le cambian el nombre y el apellido. Y entonces ella me, me dice: Imagínense el lío en el cual vivía yo, porque de pronto mis primos pasaban a ser mis hermanos. Y mis hermanos pasaban a ser mis primos, o, algo, o vaya a saber qué cosa. Así que trabajamos primero un rato con esa experiencia de su infancia, cuando su mamá muere, cuando es entregada a sus tíos, para sanar ese dolor y esa situación. Y después yo le pido bueno, que vaya al verdadero origen de esto, a la acción original que lleva a su alma a tener que pasar por esta experiencia. Y fue, miren, increíble, instantáneo, porque fue, no más decir, uno, dos, tres, que pegó un alarido. ¿No? Dice, ya sé, ya sé. Y, dijo, ¿Y qué había pasado? En una vida pasada era una profesional de la calle, queda embarazada. Y cuando tiene a su hijo, lo entrega. Lo entrega a otra persona porque ella no podía trabajar con un bebé, con un hijo a cargo. Los hombres no, se no les interesaba estar con ella. Así que entrega a su hijo. Y pasa su vida así. Y entonces ahora, cuando termina la experiencia pronuncia la frase común que ocurre siempre en estos casos. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué, porque yo abandoné a mi propio hijo así alegremente. No pensé en él ni se me ocurrió lo que sería de su vida. Y eso es lo que me pasó a mí. Tuve que pasar por esto para entender lo que significa el abandono, el descuido, que esto no debe hacerse. Entonces. Por eso les decía y vuelvo a repetir, las experiencias, por más duras que sean, por más dolorosas que sean, tienen una razón. Y esa razón hay que buscarla en el pasado, en otras vidas. Ojo, no todo quiere decir que siempre hemos cometido errores graves. También es una experiencia del alma para avanzar, para crecer, para entender. Porque, como me dijo alguno alguna vez, ¿no? necesito pasar por esta experiencia, lo que significa el dolor, lo que significa ser un down, lo que significa tener una parálisis, para entender en el futuro, para aprender y saber. ¿Cómo ayudar a estos seres? Si yo no paso por eso, ¿cómo puedo saber lo que siente ¿no es cierto? un niño que está enfermo? ¿Cómo puedo saber lo que siente, lo que experimenta un niño que está con parálisis cerebral? No puedo saberlo. Entonces, no hay que pensar que todos son errores o resultado de acciones del pasado, sino que muchas veces es el, el entrenamiento del alma. Para algo que va a realizar tal vez en una vida pasada. Adelante. Eh, José Luis, gracias por tu trabajo y tu exposición. Y quería si podías comentar algo en relación a las personas, a tus pacientes que hayan tenido la experiencia de una regresión a través de una muerte voluntaria, del suicidio. ¿Vale? ¿Qué, qué pasa ahí con sí. el alma? En fin, gracias. Bien, Sí, ya te entendí. Pueden ocurrir muchas cosas. Primero de todo, no hay castigo con el suicidio. No hay castigo. Puede ocurrir, porque a veces ocurre, que hay suicidios que son inevitables por distintas razones, como por ejemplo salvar un pueblo. O como ocurría con los samuráis donde se esperaba que eso fuera lo que hicieran. Contrariamente a lo que yo pensaba originalmente, muchas veces me encontré con el suicidio en vidas pasadas, donde la persona me decía que se iba a la luz. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Todo depende de en qué condiciones estaba la conciencia en el momento del suicidio. Si la conciencia de la persona estaba oprimida por la culpa o por la depresión, por la frustración, es posible, lo más probable, es que el alma, una vez fuera del cuerpo, reproduzca la condición emocional que tenía antes de morir. No sé si ustedes, me imagino que... Muchos de ustedes habrán visto la película con Robin Williams, Más allá de los sueños, donde está ejemplificado la perfección, lo que ocurre, la mujer que muere en depresión y luego reproduce esa depresión en el afuera. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera del cuerpo, ¿eh? nuestras emociones y nuestros pensamientos toman forma fuera del cuerpo. Por eso... En el libro tibetano de los muertos, dice en un párrafo: cuando el lama le lee al moribundo las instrucciones, le dice: Todo lo que vea lo reconoceré como mis propias proyecciones mentales. Entonces, ¿qué pasa? La persona que se suicida en depresión, con rencor, con resentimiento o con miedo, reproduce su oscuridad. La luz está siempre. Pero el suicida no puede verla porque está atrapado en su propia oscuridad. De modo que no hay castigo. Es el suicida que está atrapado allí. Y el trabajo en la regresión implica ayudar al alma a salir de ese atrapamiento. Porque los síntomas que la persona presenta en esta vida vienen de ese atrapamiento en la oscuridad. Y hay que hacer el trabajo hasta que el paciente me dice estoy en la luz. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Aquí. Allá, sí. Hola, buenos días. Eh, lo, mmm, soy madre de cinco hijos. Una de mis hijas, bueno, la única hija, no está conmigo aquí en cuerpo porque yo la siento todos los días a mi lado. Hablo con ella todos los días y no sé si hago bien, pero le encargo muchas cosas. Ahora mismo voy a tener una nieta y la llevo encargada que cuide de su sobrina todos los días para que nazca bien, por ejemplo. O cuando hay alguna enfermedad en la familia, le encargo que proteja, que cuide. Y como matrona he sentido desde la muerte de mi hija que tenía que cuidar a esos bebés desde dentro y crear vínculo, un vínculo fuerte con sus madres. Y entonces, no sé si lo hago bien. Mi pregunta es. Ya te contesto. Yo todos los días, bueno, todos los días que estoy con mis embarazadas ya les hago la relajación, les hago entrar en un... en crear un vínculo con sus hijos, que les hablen, que les cuenten sus sentimientos, que los escuchen. No sé si es mi misión o no tengo que hacerlo. Es decir, me gustaría saber cuál es su opinión. Bien, dos cosas. Con respecto a lo segundo, está perfecto. ¿No? Porque el bebé que está dentro no es un muñeco, no es un muñequito, es una conciencia. Hay una conciencia allí que trae su historia, no sabemos de dónde viene, cuáles han sido sus temores, sus traumas. Y lo que, lo que más padece el bebé dentro del vientre materno es que mamá no le preste atención. Porque entonces siente que mamá no está por mí. De modo que lo que estás haciendo es excelente ¿no es cierto? para concientizar a la mamá ¿no es cierto? de que lo que lleva adentro ¿no es, es un alma, es una conciencia y que la está necesitando. Y necesita de su afecto y de su presencia. A veces ocurre que en el embarazo de pronto se muere el papá o la mamá o el abuelo de la mamá, y la mamá está, entra en duelo y en dolor. ¿Y saben una cosa? Al bebé le importa tres cominos lo que le pasó al abuelo o al papá. Dice, mamá, yo estoy aquí. Dice, Quiero que me prestes atención. ¿Eh? Y esto es algo que ocurre frecuentemente, porque es lógico el dolor, pero no hay que olvidarse de que aquí, adentro, hay alguien que depende de nosotros, de mamá. En cuanto a la otra pregunta, lo primero, yo te hago una pregunta. ¿A ti, ¿te gustaría que te encargaran tantas cosas? Como mi ángel de la guarda. Sí, mira, lo que tienes que hacer es hablarle a tu niña, a tu hija, despedirte de ella y darle permiso para ir a la luz, porque ella está retrasando su evolución. ¿Eh? Yo sé que esto es muy duro, pero esto lo he trabajado muchas veces. Tienes que tomarte el tiempo que necesites. Tienes que tomarte el tiempo que necesites porque ella vino con una misión y si nos da tiempo podemos hablar de estas cosas que pasan con los niños, ¿eh? como el ejemplo de María hoy. ¿Eh? Porque María les está haciendo cumplir el propósito a todos ustedes, a todos nosotros. Miren todo lo que ha movilizado María, una niñita, ¿no? la cantidad de conciencias que ha movido en su entorno. Entonces, tu hija, como Juanjo lo ha dicho antes, tu hija vino para cumplir un trabajo, una misión. Terminó esa misión y ahora me quiero ir a casa, quiero ir a descansar, quiero ir de vacaciones. Y la estás reteniendo aquí con cosas que ya. No le pertenecen. Cuando necesitamos ayuda, tenemos que pedir ayuda a los maestros. No le pidan ayuda a los seres que ya han partido, porque ellos ya cumplieron con su trabajo aquí en la Tierra. Bastante cosas tuvieron que vivir mientras estaban aquí y ahora es el momento de descansar, de ir a la luz, recibir el premio por el trabajo que han realizado y prepararse para otra misión. Entonces, tómalo con calma porque esto es lo que sucede siempre. Vas a necesitar tiempo. Cuando estés preparada, hablas con tu hija y le dices: "Ahora estoy lista. Te doy permiso para que vayas a la luz. Y gracias por acompañarme todo este tiempo. Y repasa qué es lo que te enseñó tu hija, qué aprendiste con ella, para quedarte con lo positivo." con el regalo de su paso por aquí. Cuando, y discúlpeme si me tomo unos minutos más con esto, porque esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con los niños ¿no? que parten a edad temprana, los niños que tienen enfermedades terribles, y nosotros a toda costa queremos retenerlos aquí. Agotamos todos los recursos médicos, para sanarlo, para que se queden aquí un tiempo más. Y lo que no nos damos cuenta es que estos seres son maestros, son maestros que vienen a enseñar algo en particular, son maestros que aceptan, son maestros que son seres mucho más evolucionados que nosotros, y para ellos estar aquí en un cuerpo es un sacrificio enorme. Ellos no tendrían por qué estar aquí, pero aceptan aceptan este trabajo porque son maestros de luz ¿no? y vienen a hacer un trabajo en particular porque ustedes fíjense y piensen un niño por ejemplo para salir otro ejemplo un niño con parálisis cerebral qué cosas les obliga a hacer a sus padres el karma no es del niño el karma es de los padres son los padres los que tienen que sanar su alma. Y el niño viene para ayudarlos a hacer ese trabajo. Porque si tienes un niño con parálisis cerebral, lo que tienes que hacer es lo que hablábamos al principio. Tienes que renunciar. Tienes que renunciar a una vida normal. Tienes que renunciar a todas las cosas que hacen los demás. Estás obligado a cuidar a ese niño para siempre porque nunca se va a valer por sí mismo. Y en ese cuidado tal vez estás haciendo lo que no hiciste antes en otra vida. Entonces, estos niños nos obligan a hacer cosas que no haríamos de otra manera. El cuidado, el renunciamiento, ¿eh? no poder disfrutar de la vida, no poder irte de vacaciones, porque si te das vacaciones dos o tres días y la pasas bien, después te sientes con culpa, porque tu hijo está allí. Entonces, tenemos que agradecer a estos seres y pensar que el dolor, ¿eh? el dolor no es de ellos, el dolor es nuestro. Es nuestro dolor de ver a nuestro Hijo así y de todo eso lo que nos obliga a hacer. Estos son seres maravillosos que ya vienen preparados para eso, porque aceptaron este trabajo antes de venir a esta tierra. Y ese era su propósito. Les voy a enseñar a ver. Es como si imagínense allá arriba en el espacio, ¿no? viene un maestro y dice, bueno, miren, acá tenemos una pareja que tiene que aprender tal cosa. ¿No? Tiene que aprender a renunciar, tiene que aprender el desapego, tiene que aprender a perder, tiene que aprender la pérdida. ¿Quién quiere ir? Necesito un voluntario. El que vaya no encarna más ni en Argentina ni en España. ¿No? Yo, <laughs> sale uno ahí. Bueno, muy bien, porque tienen un premio después. ¿Comprenden? Bueno, discúlpenme si, si me fui un poco. ¿Dónde está la otra pregunta? Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, José Luis. Gracias por estar aquí. Gracias por, por, por tus palabras. Que, que ayudan mucho de verdad. Mi pregunta es la siguiente, voy, voy a intentar ser lo más escueta posible, Tengo, soy la mamá de una niña de nueve años y hace un par de años habíamos pasado un día en el campo, ella jugó con muchos niños y a la vuelta, yendo en el coche, me dice, mamá, ¿por qué has venido a la tierra? Yo por la mañana mmm, le había echado una pequeña regañina porque estaban jugando y bueno, lo que pasa con los críos. La niña me dice, no mamá, te estoy diciendo que por qué has venido a la Tierra, al planeta Tierra. Y, y claro, a mí me sorprendió muchísimo y le dije, cariño, pues no lo sé. Ella me dijo, yo sí me acuerdo de cuando me metí en tu barriga y, y, y claro, pero, pero, pero ella no sabía por qué había venido, pero tenía el recuerdo, me habló con, con una naturalidad como si me hubiese preguntado qué pijama me va a poner. Y, y la verdad es que, es, que me, es que me dejó impactada. ¿Qué hice? Intenté ser lo más natural posible. Le dije, cariño, mamá no se acuerda. Pero es que, claro, ni la pude ayudar. Ni, ni, además tenía un poco de miedo a, a, a no saber qué contestar, a no estar correcta con ella. Y ya no sé si es que ella realmente lo recordaba, porque me habló de una de las compañeras del colegio. Mi hija nació en Barcelona, esta niña, la otra niña nace en Albacete, coinciden en el cole, no tienen una gran afinidad, pero ella cuenta que le dijo a su amiga no te vayas ya y entonces me dice mamá como ella quería ser una niña se fue a la barriguita de esta chica y yo me metí en la tuya sí. se llevan una semana por si puede aportar algo una nació una semana después que la otra eso te demuestra que estamos haciendo hace un rato ¿Sí? que es un ser que más evolucionado sí. que tú ¿no? porque <laughs> <laughs> Me acuerdo, y esto es muy frecuente que ocurra esto, me acuerdo una anécdota de una de mis hermanas, ¿no? hablando con unos, con unos chicos, mi hermana tiene sensibilidad, ¿no? y hablaba con, un, con una niña, ¿no? y la niña le, le preguntaba a mi hermana, ¿te acordás cuando estábamos en la luz y hacíamos tal cosa? Y mi hermana le dice, no, no me acuerdo. Y dice, ¿Y ¿vos te acordás? Sí. Y estaba... ¿Y cómo fue que viniste acá? Bueno, estaba jugando con un grupo de niños y de pronto me llamaron para venir. Y había otro chico. Así, ¿qué pasó? Ah, ese ya no vuelve más. <laughs> estaba en otro nivel. Y me acuerdo ahora también de una conocida que tenía el niño, tenía tres, cuatro años, y un día el niño le dice a la mamá, dice, mami, cuando yo me muera, y mi almita se vaya al cielo y vuelva a nacer, ¿vas a querer ser mi mamá otra vez? Los niños tienen conciencia todavía. ¿Eh? Lo que pasa es que cada vez va a ser más difícil que podamos reconocer esto, porque hoy los niños, ya de entrada nomás, más, están conectados con Internet, con el móvil, con la tablet, y eso hace que, que su conciencia, que estaba abierta al cosmos, se está volcando su atención hacia la vida cotidiana, hacia la vida física. ¿Otra pregunta? Sí. Buenos días. Me alegro muchísimo de, de estar aquí escuchándole su sabiduría. Bueno, eh, yo he estado mucho tiempo sintiéndome culpable por lo que sucedió durante el embarazo de mi hijo. Eh, gracias a él, porque es un ser grande, yo estoy donde estoy. Me he trabajado cosas, mi sentimiento de culpa ha desaparecido, pero él tiene muchos bloqueos. Tiene 12 años, es pequeño, pero yo querría saber si podía empezar a, a trabajar. Sí, esto lo he, lo he visto muchas veces. Tú tienes que trabajar lo tuyo y tienes que trabajar en particular, tienes que trabajar el momento de la gestación, cómo viviste tú el embarazo pero en regresión y atravesar por la experiencia del embarazo de tu hijo y de su nacimiento haciendo consciente todas las emociones y sensaciones que tuviste ¿eh? durante el embarazo. Eso es muy sanador. Y después hacer el parto de tu hijo. Reproducir en la sesión terapéutica el parto de tu hijo y finalmente cortar el cordón. ¿No? Y después, puedes hacerlo ahí, pero puedes hacerlo con tu hijo directamente, frente a frente, y le explicas, mira, cuando yo cuando tú estabas en mi vientre, yo estaba enrollada con otras cosas. Y tú no eres responsable de eso. Y no pude darte la energía de mamá que tú necesitabas en ese momento. Así que ahora. Te voy a dar este abrazo y con este abrazo te voy a dar la energía de mamá que no te pude dar cuando estabas conmigo. ¿Comprendes? Y esto es muy fuerte. Les cuento una anécdota que la cuento siempre, perdonen si la repito a alguno que ya la sepa. Había una mujer hace tiempo atrás que venía por sus cosas, ¿no? por sus cuestiones, pero también tenía dificultades con su hijo adolescente. Su hijo tenía 18 años en ese momento, ella estaba separada y además su hijo tenía una novia que por supuesto como amán no le gustaba, obvio, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas sesiones que hizo conmigo revive justamente esto, la gestación, el parto de su hijo y entonces yo le digo, ahora... Tienes que cortar el cordón umbilical. Yo generalmente hago una simulación de esto. Pero ella me dice: Bueno, tráeme una tijera. Le entrego la tijera. Ahora, José Luis, te pido que salgas un momento del consultorio. Bueno, yo salí temblando, digo: ¿Qué va a hacer esta mujer con la tijera? No? A los cinco minutos me llama y me dice: Ya podés entrar. ¿Y qué había hecho esta mujer? Se había quitado el sostén y lo había cortado con la tijera para simbolizar el corte del cordón. Ahora fíjense lo que pasa después de esto. 15 días después vuelve a la consulta y me dice, "José Luis, no sabes lo que pasó." Y digo, "¿Qué pasó?" Dice, "Bueno, que el día siguiente de hacer el nacimiento viene mi hijo y me dice, "Mamá, corté con fulana." Entonces yo me hice la sorprendida, escondiendo la alegría. Y dice, ¿pero cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, No, ¿sabes qué? Es que ella tenía una relación muy simbiótica con su familia. ¿no? Pero la cosa no terminó ahí. El día que tenía que venir a la consulta conmigo, momentos antes de salir de su casa, el hijo le pregunta: Mamá, ¿a dónde vas? Voy a lo de Kabuli. Ah, vos seguís yendo a lo de Kabuli, que a mí me va mejor. Hola. Pero, yo tenía. Teniendo... ¿quién, ¿Quién? Yo. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, sí. Pero un segundo que quiero completar esto. Esto para que tomen conciencia de la importancia y. El poder que tiene una madre para sanar a sus hijos. No necesita venir el hijo a la consulta. Es suficiente con que la madre trabaje sus rollos, que si la madre sana sus emociones, eso va a provocar un cambio en el hijo. Sí, adelante. Bueno, quería hacer dos preguntas cortitas. Una es eh, si, si has tenido casos de aborto y ve cómo como la relación de las vidas siguientes y anteriores con relación al aborto y otra es uh, si cuando se hace tratamiento con terapia regresiva, si es algo rapidito, hay que hacer muchas sesiones. <laughs> bueno, te contesto, te contesto primero la segunda, que es muy fácil. Yo te digo cómo trabajo habitualmente, como, como regla general, como promedio, porque no hay, nada es... No podemos hacer una estadística de esto, pero la gran mayoría de las personas que trabajan conmigo vienen entre una y cuatro a cinco sesiones al año. ¿No? Es muy raro que necesiten trabajar más. Hay pacientes que trabajan más, ¿no? Pero bueno, pero depende también de lo que vas a trabajar. Una fobia, un miedo, una angustia puede ser que se resuelva fácilmente de una vez, pero. Salir del rol de víctima, por ejemplo, eso lleva tiempo porque la víctima tiene su beneficio secundario. ¿no? En cuanto a lo otro, cuando hablamos de aborto hay, bueno, podríamos escribir un libro sobre eso, ¿no? así que voy a decirlo rápidamente, eh, hay muchas situaciones. Tú te referiste a vidas pasadas y voy a hablar específicamente de eso. Cuando se produce un aborto, básicamente ¿qué es? Es la interrupción de un proyecto. Simplemente eso, en su, formula, en su expresión más sencilla, se interrumpe un proyecto. Nosotros no sabemos de dónde viene el alma de ese aborto, porque arriba en la luz ya se sabe lo que va a pasar. Ya se sabe que esta mamá no va a poder tener este bebé. Ya se sabe que esta mamá va a provocar esto o ese papá. Y entonces, acá hay un alma que tiene que pasar por eso. Y la mandan ahí. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente esa alma, el aborto, tuvo que haber provocado abortos en otra vida. Simplemente, con haber impedido. Que otras personas desarrollaran sus proyectos, ya se ganó el lugar ahí. Yo impedí, no dejé que otros pudieran desarrollarse como sanadores, impedí que otros pudieran desarrollarse en el conocimiento y hoy me toca a mí experimentar lo que significa que no me dejen a mí hacer lo que quiero hacer. ¿Se comprende? Pero esto es una sola una sola posibilidad hay muchas ¿eh? este es un acá específicamente me preguntaron la relación con vida pasada ¿Sí? hola buenos días sí. Raúl. Eh, yo me hago un poco de lío todavía es reciente para mí las vidas pasadas regresiones y demás y ha puesto dos ejemplos que no he entendido muy bien por si me lo pudiera aclarar el primero estábamos hablando de una persona que era muy Prepotente o soberbia en una vida pasada y vino a la tierra con síndrome de Down. Y el otro ejemplo que ha puesto era una persona que tenía parálisis cerebral y en este caso le hemos considerado como un maestro para los familiares que estaban alrededor. Entonces me chocaba estas dos cosas, no sé si es que los dos eran maestros, pero a su vez tenían karma por quemar o como se denomine más técnicamente. Sí, te entiendo. A ver, yo di un ejemplo específico, ¿cierto? ¿Perdón? Que di un ejemplo específico, sí, lo sí, cual no sí, significa sí. que todo sea así. Por vale. lo general, si tú observas a un niño down en esta vida, te vas a dar cuenta que estos niños tienen una capacidad de amor infinita. Sí, sí, cierto. ¿no? Incondicional. ¿no? Ya te están enseñando algo. El hecho de que sea down no significa que tenga un karma de vida pasada. Uh -huh. ¿Eh? En este caso en particular que yo mencioné al principio, sí había algo. ¿Eh? Pero cada alma trae una cuestión en particular. Y el universo, ¿saben uh -huh. qué? Es lo más económico que hay. No da puntada sin hilo. ¿Eh? Es decir, acá tenemos un alma que tiene que experimentar una cosa y acá tenemos un alma que tiene que experimentar tal cosa. Entonces los juntamos a estos dos o a estos tres ¿eh? porque se sirven mutuamente a la experiencia que tienen que realizar. Entonces no hay prejuicio en esto. Como regla general yo creo que todas las personas a las cuales llamamos discapacitados o que tienen una enfermedad grave, como regla general podemos decir que no es por karma de ellos. Pero, no obstante lo cual, algunos vienen porque tienen que experimentar alguna cosa. Y voy a referirme, puedes sentarte, voy a referirme a una enseñanza de Jesús en los Evangelios. Hay varios versículos, yo lo resumo en uno solo, donde Jesús dice, si tu mano, si tu pie o tu ojo te es ocasión, de tropiezo, arráncalo de ti. Y a continuación, vean lo que dicen, algo que no pudo ser deformado, ¿no es cierto?, por siglos de ocultamiento. A continuación dice, más te vale entrar en la vida sin un ojo, sin una mano o sin un pie, que ser echado al infierno por causa de ellos. Con lo cual, Jesús ahí nos está hablando de la necesidad de la pre y de la preexistencia de un defecto en el cuerpo físico, porque ese defecto físico impedirá que el alma cometa algún desmán de lo cual después tenga que arrepentirse. Entonces, a veces estas enfermedades, las almas que están ahí son maestros, a veces vienen para sanar cosas propias, porque a lo mejor si estuvieran en la plenitud de su condición física podrían... Cometer un acto de violencia de lo cual se arrepentirían, pero además está el trabajo para los padres. Todo se une ahí. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Dónde? Bueno, felicitaciones por toda su intervención. Me parece fantástica. Y yo tengo un par de preguntas. La primera es. Con respecto al sentido de la vida, el sentido del propósito del alma, nos podría explicar algo acerca de los psicópatas y de los llamados desalmados. Y la segunda cuestión sería sobre qué ocurre con los llamados casos de posesión espiritual. posesión diabólica, etcétera. ¿Cómo se puede explicar esto? Muchas gracias. Y mira, lo primero, necesito otro Congreso para eso. ¿Cómo vamos? Sí. Esta es la última pregunta que voy a contestar. Mira, para lo segundo, para lo de la posesión. Yo te sugiero que consigas mi libro Terapia de la posesión espiritual, ¿eh? porque es un libro que me llevó cuatro años escribirlo, así que ya te imaginas todo lo que hay para hablar. ¿no? Sé que aquí no lo tienen ahora, ¿eh? pero busca a ver si lo puedes encontrar. En cuanto a lo anterior, ¿qué pasa con los psicópatas? Todo eso, ¿si tiene algún propósito? Probablemente sí. Lo que ocurre es que el enfoque clásico no nos permite llegar al fondo de la cuestión, porque se tratan como enfermedades mentales que tratan de ser sanadas con tratamientos, todo se ve como una cuestión química, ¿eh? y no es así. Hay, obviamente, cuestiones químicas, pero ¿por qué? Porque cuando le damos un medicamento determinado a la persona, lo que hace ese medicamento es bloquear las conexiones nerviosas ¿no es cierto? y impiden que tenga determinados síntomas, pero no soluciona la cuestión de base. La cuestión de base siempre está en el alma. Y seguramente también hay un propósito en eso. Tal vez tengan que experimentar esto por una condición anterior y tal vez están ahí enseñando a otros a buscar un camino diferente. Y en cuanto a los desarmados, bueno, la palabra lo indica. Los desarmados son personas que han perdido una parte de su alma. Y como han perdido una parte de su alma, que esa es otra condición que trabajamos en la sesión terapéutica, como han perdido una parte de su alma, no sienten, no experimentan el dolor, las emociones, entonces no se dan cuenta del daño que causan a veces, simplemente porque no son conscientes del dolor que están provocando. De modo que, bueno, por eso empleamos la palabra desalmado y es muy interesante, ¿no? porque esto trae a colación lo que nos hablaba Juanjo esta mañana, cuando hablaba del cuerpo, del alma, ¿no? y que la medicina poco a poco está reconociendo esto, que somos un alma en un cuerpo, pero es curioso que muchas personas en el ámbito científico no aceptan la existencia del alma, pero sí hablan de los desalmados. ¿No? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si soy desalmado significa que yo no tengo alma, pero que otro la tiene. ¿No? Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí y recuerden...